Vamos, Tigres, vamos, Nación 9-8. Entras en cuando se hacen estos ajustes en el cuadro inicial. Buenas tardes a todos. Bueno, no traigo cubrebocas porque no hay nadie en la sala, hay dos personas. Pensé que iba a ser más inteligente, Tellos, perdón que te lo pregunte, pero yo pensé que iba a ser más inteligente. ¿Qué detalles encontramos? Esto cambia un partido. No es tanto la gente que pones o no pones, esto cambia un partido. Esto cambia un partido, porque esto, si se marca, el partido sigue. Sí, podemos tener errores. No fue un buen partido el nuestro. Hoy no fue un buen partido. Tuvimos errores, no tuvimos precisión. No demeritamos el gran trabajo que hizo Necaxa. Hizo un gran trabajo. Pero esto es el detalle que tú estás preguntando. Y si tuvieras un poquito más de conciencia y analizaras más el fútbol, hubieras preguntado primero esto, no qué cambia en mi equipo. Esto cambia un partido de fútbol nada más. Gracias. Rubén Almaguer, por favor. Gracias, Alejandro. Miguel, ¿cómo trabajar con el contratiempo para tratar de darle vuelta a la página a este resultado y encontrar, cuando se hagan las rotaciones, que se vea el mejor Tigres posible, ¿no? Con la mejor versión cuando está el primer equipo. Volvemos a lo mismo. No es tanto las rotaciones. Hoy no tiene un partido, 2-3 jugadores, no tiene un buen partido. Así es el fútbol. No vas a jugar siempre bien, intentas hacerlo bien. Hay partidos que no se juega bien y hay partidos que el rival también cuenta. Vuelvo a lo mismo que dije hace rato, yo no puedo desmeritar el gran trabajo que hizo Necaxa en su trabajo, en su recorrido, en su apretar y en nuestras fallas, pues ellos hicieron un gran trabajo. No puedo desmeritar el trabajo del rival. No hicimos un gran partido, pero no pasa por las rotaciones, pasa porque estás en un partido que sabes que va a ser disputado y sufres una jugada como la del primer gol. Y cambia todo el partido, te cambia todo el panorama totalmente. Después en el segundo gol es una situación desafortunada entre nosotros, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, no tenemos un buen partido. Soy el primero en autoanalizar lo que no hicimos bien, lo que dejamos de hacer. Purata da un gran juego. Reyes venía jugando, no hizo una rotación. Reyes venía jugando, venía de una lesión, lo puso otra vez a jugar para que retome ritmo. Entonces los cambios son sacar a Quiñones, poner un poquito más a Córdoba. Son circunstancias, muchachos. El partido pasado Córdoba dio un juegazo, hoy no se encontró con la pelota. No es que también tengas un demeritar un jugador. No tuvimos un buen partido en conjunto, como grupo, no tuvimos un gran partido. No puede ser 90 minutos un equipo que llega mucho. Hoy tuvimos un par de oportunidades, o tres cuando mucho, para concretar una jugada de gol, y no pudimos superar a un equipo que se plantó bien y que trabajó bien. Pero cuando vienen estas circunstancias, pues obviamente los partidos cambian radicalmente, porque no puedes pensar que un tiro libre que estrellan en el poste nazca esta jugada y termines perdiendo el partido 1-0. Gracias. Última pregunta, Eric González de Cancha, por favor. Gracias, Alejandro. Buenas noches, Miguel. Hoy preguntarte qué crees que es lo que necesite la federación en este caso para evitar este tipo de jugadas con el VAR. Y si me permites una segunda pregunta, con el plantel que se tiene, con los cambios que mandaste, obviamente eran meramente de ofensivos, ¿esperabas una cara distinta de tu plantel? Muchas gracias. Esperaba mucho mejor llegada, ¿no? No la tuvimos. Reitero, hay partidos que se entra y el revulsivo funciona muy bien. Hoy no son circunstancias del juego. Tiramos centros, no pudimos conectarlas. Las que conectamos, o ellos hicieron un trabajo para taparla, o la fallamos, o la tiramos afuera. El portero le saca un cabezazo muy bueno a Charlie. Así es el fútbol, reitero. Y sé que esta cosa, viene la llamada a mi directiva y mi directiva me va a regañar, pero a mí se me llama la atención. Esperemos que acá también, porque vuelvo al mismo, tú estás hablando qué va a hacer la federación con el trabajo del VAR. Eso es lo que quisiéramos ver, porque ahí está el instrumento, ¿eh? El instrumento funciona, ahí está la prueba, porque es una toma de la televisión, no es una toma nuestra, es una toma de la televisión, que los de la televisión paran la jugada para ver esta jugada. Entonces, si la toma en la televisión está, pues en el VAR también debe de estar. Vuelvo al mismo, no se trata... Se enojan cuando lo hacemos por este medio, la molestia. Pero también nosotros nos enojamos que todos los partidos
una jugada, una situación, una circunstancia, y siempre los que sufrimos somos nosotros. Los técnicos son los que pierden la chamba. Yo no he visto todavía ningún árbitro que lo corran, o todavía no corren a nadie en la federación. Nosotros perdemos la chamba, y no es nuestra posición. Reitero, va a ser una llamada de la federación para que me llame la atención, culebro. Está bien, me la como, y si me tienen que multar, que me multen. Pero también tengo que estar consciente, mis jugadores están allá adentro todos calientes, todos molestos por estas circunstancias. Porque reitero, por ahí partido de 0-0, no peleado, disputado con un buen equipo que jugó bien al fútbol, como Necaxa, y nosotros no lo hicimos tan bien, pero va 0-0 el partido. Acá ya te cambia, te obliga a buscar el juego a ti, te obliga a hacer otras cosas, y que además Tigre siempre es el obligado, porque nosotros salimos a proponer el juego. Si no, nos regalamos un espacio de esta forma, porque reitero, es un tiro libre a favor de nosotros que Andrés trae en el poste, y de ahí sale la jugada de contragolpe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues díganlo ustedes, pregúntenle ustedes a la gente que tengan que preguntarle. Yo todo el tiempo con mi directiva hablamos de esto, y hablamos de estas circunstancias, de las circunstancias que han venido pasando. Yo creo que todos los equipos hablamos de las circunstancias, pero la herramienta funciona. No le echemos la culpa a la herramienta. No le echemos la culpa a la herramienta, porque la herramienta funciona. Habrá que ver cómo se toma para que funcione, para que los que la trabajan hagan funcionar bien a nuestra herramienta, que funciona. Vuelvo a lo mismo, porque dicen, el VAR no sirve, el VAR sirve. Ahí está la prueba. Es una toma de la televisión. Está clarita la jugada. Entonces, no puede ser. Si nosotros en la banca la vimos. Yo entiendo a los árbitros, se pueden perder en la jugada, pero hoy tienen esta herramienta que les ayuda y no están usando la herramienta. O los de arriba quieren pitar y no están tomando la decisión que deben de tomar. A estos chavos los manejan. Yo no veo en ningún momento a los árbitros de mayor jerarquía que los de arriba los obliguen o estén oyendo al VAR. Ellos toman su decisión y sigue el juego. El chavo tuvo dos minutos viendo. Si tiene duda, que la vaya a ver al VAR y que tome la decisión él y no los de arriba, porque los de arriba también se equivocaron, ¿eh? Entonces veremos si así como me van a hablar a mi directiva para que a mí me regañen, para que me llamen la atención, a ver si va a venir el castigo para los que tuvieron el error de este tamaño, teniendo la herramienta que funciona. Muchas gracias.